toda razón. Eres tú la más mirada en este pueblo querido. Asociación Civil.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la tercera edición del año 2022 de nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Mi nombre es José Gamarra Muñoz y estoy muy feliz de acompañarlos en una nueva edición. Wauqi panikuna, marca mayikuna, ima noya tajkeka yanki, yameyaku no kapa juteka, José Gamarra Muñozmi, aliapam kushikuliami, kam kunawam ke programan sikchoka, liapan sábado kunano kutirayamo. No kakunam ke promarca RTV nishham programan sikwan, ke taka promarca asociación civil payana peningwan, murure kayamo, yachakunapaj, parlanapaj, tushunapaj, kotsunapaj, yarpakurinapaj, pish, tsenomi, Jaliarizón. Comencemos entonces con esta tercera edición. Como veíamos viendo, como íbamos viendo en los adelantos en nuestras redes sociales, el día de hoy conversaremos sobre el pueblo de Chacas en la provincia de Asunción, en nuestro departamento de Ancash. Y en breve comenzaremos con la entrevista con nuestro amigo Edinson Blas Aguirre, quien ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio para empezar en breve con esta entrevista. Los invitamos a compartir y comentar esta transmisión como todas las semanas. Cualquier apreciación, observación, por favor, déjenla en nuestros comentarios, los cuales iremos leyendo a través de la transmisión porque estamos en vivo desde la ciudad de Lima. Son las 11 y 14 de la mañana. Y bueno, empezaremos mencionando a nuestro primer auspiciador, Construcciones Castillo de Aldrin Castillo Ferrer. Vemos la mención en pantalla, muchas gracias. Construcciones Castillo son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Ofrecen un 15% de descuento si van de parte de Promarca y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchísimas gracias por acompañarnos, Construcciones Castillo, este año 2022. Así es. Así que, amigos, no se olviden, por favor, de compartir esta transmisión para que llegue a muchas más personas. Por favor, déjenos sus comentarios, amigos marquinos. Estamos muy felices de acompañarlos una nueva semana más. Y ya muy pronto estaremos también en Marca para seguir, como siempre, registrando nuestras costumbres y tradiciones que son parte de la cotidianidad de nuestros marquinos. Estamos hoy día acompañados a mi mano derecha por, como siempre, nuestra payita. Y a mi mano izquierda por dos señoritas marquinas a la usanza típica y tradicional de nuestro pueblo de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash. Le damos la bienvenida nuevamente y empezamos nuestro programa con una canción que se llama Amor Distante, Amor Constante, del compositor Braulio Vidal Egusquiza en la voz de la gran Chinita Cordillerana. Vamos a escuchar esta canción. Thank you.
una mañana por tu casa, al ver esos balcones ya sin flores, fue un indicio que ya no estaba, amargo presagio de tu ausencia. Fue un indicio que ya no estaba, amargo presagio de tu ausencia. Nunca jamás me he olvidado de ti un instante, amor distante, amor constante. Me voy para Chacas, hoy es mi día, qué maravilla, qué felicidad. Con mis amigos yo gozaré, a mi paisanita yo la veré. Me voy para Chacas, hoy es mi día, qué maravilla, qué felicidad. Con mis amigos yo gozaré, a mi paisanita yo la veré. Voy para Chacas, hoy es mi día, qué algarabía, qué felicidad. Con mis amigos yo gozaré, a mi paisanita yo la veré. Me voy para Chacas, hoy es mi día, qué algarabía, qué felicidad. Con mis amigos yo gozaré, a mi paisanita yo la veré. Muy bien, amigos, estamos de retorno aquí en Promarca Radio y Televisión Educativa y ya estamos acompañados de nuestro amigo Edinson Blas Aguirre. Muy buenos días, Edinson. Y Manoya Tajkekanki. Micrófono, micrófono, Juan. Llamé y echa keika, gamo no Tajkekanki. No capis, llamé y un keika. Me pita xamunki. Chacas marcapita, me llamo. Ay, me sé. Seno Kaliarishun, entrevista, Juan. Empecemos con nuestra entrevista, amigos. Les presento un poco sobre Edinson. Edinson viene un poco difundiendo el turismo en su localidad, en su distrito de Chacas, que se ubica en la zona geográfica de Ancash, de la zona de los Conchucos. Es la perla de los Conchucos, como poníamos en nuestro afiche, y es uno de los primeros pueblos a los cuales vamos a ingresar cuando una vez que cruzamos el túnel de la Punta Olímpica. Para que un poco se ubiquen, si seguimos de Chucchus, de Marca, pasamos por Raquia, Cajacay, llegamos a Conococha, giramos a la izquierda, está el callejón de Guaylas, Recuay, Huaraz, llegamos a Carhuaz, empezamos a subir la cordillera, hay un túnel que une Guaylas con Conchucos y el primer pueblo que se encuentra en esa ruta es Chacas, del cual hablaremos el día de hoy. De repente, ¿algún saludo que quieras dar, amigo Edinson, a tus amigos chacasinos, paisanos? Con micrófono, por favor. Claro, pues, un saludo especial sobre todo para todas las personas que me apoyan, que siempre me animan de lo que se está trabajando en este tiempo. En especial mi familia, que me ha escrito que está viendo y que les extraño y les quiero mucho. Muy bien, Edinson. Sí, la verdad, nosotros apostamos también por los jóvenes en este programa y creemos que es importante trabajar con ellos respecto a la difusión cultural. Es por eso que invité a Edinson para que el día de hoy sea parte de nuestro programa y compartir sobre este bonito pueblo que iremos descubriendo poco a poco junto a él en esta edición. Así que, Edinson, cuéntanos brevemente un poco sobre la historia de Chacas. La historia de Chacas. A ver, mira, brevemente, para empezar, Chacas como distrito fue fundado el 12 de febrero de 1831. Uh-huh. Y perteneciente a la provincia de Huari. Hoy en día somos una provincia, sin embargo, antes nosotros hemos pertenecido a la provincia de Huari. Entonces, con decirte que antes para sacar un DNI tenías que ir hasta Huari y caminando. Recién en el 93 nosotros logramos ser provincia en Asunción y donde se crea, bueno, luego se logra crear también el siguiente distrito que sería Cochaca. Brevemente, Chacas antes de los 70 o antes de la llegada del padre Hugo, ha sido muy ajeno al progreso económico. Ha sido muy ajeno al mundo de globalización, con decirte que todos los viajes de Chacas a Huaraz, a Carhuaz, se hacían a pie. Por lo tanto, nosotros no teníamos acceso a muchas cosas.
ha sido muy ajeno al progreso económico, bastante precaria en muchos aspectos sociales, económicos. Y pues se puede decir que la historia comienza a cambiar quizás con la llegada del profesor López, que de verdad, si uno lee su vida y las cosas que ha hecho para Chacas, junto a otras muchas personas también, uh-huh. Y obviamente el cambio radical llegaría con la llegada del padre Hugo. Con la llegada, del padre Hugo. Sí. Y después de unas pocas décadas se puede decir que el Chacas ha realizado un cambio drástico y económicamente sería un milagro económico Chacas. Podría ser ejemplo en muchos aspectos de muchos pueblos, ¿no? De cómo un líder podría cambiar la situación. Entonces, una breve historia es eso. Antes ha sido muy ajeno al progreso económico, a muchos aspectos, y gracias a ciertos líderes, y en especial el padre Hugo, hoy en día somos lo que somos, ¿no? Entonces, no se puede hablar de Chacas sin hablar del padre. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a hablar más adelante también sobre el padre Hugo, perfecto. Sí, no te preocupes. Bien. ¿Cuál es tu relación con Chacas, netamente? Bueno, mi relación con Chacas se podría decir es una relación de amor. Es una relación de amor al pueblo. Para mí no hay nada más sagrado que el pueblo. Entonces uno tiene que siempre ha sido orgulloso de mi raíz. Nunca he sido ajeno al quechua, nunca he sido ajeno a mis raíces, a mis padres. Soy demostrar quiénes son mis padres y mis raíces. Entonces, ahora mismo seguro cumple una función de promover, ¿no? Uh-huh. De decirle al mundo, a las personas, gracias hoy en día a las redes sociales, decirle, mira, este es mi pueblo, este es lo bonito que yo he vivido, claro. Vivimos en este pueblo, conozcan, ¿no? Y si es posible, vengan a vivirlo, ¿no? Uh-huh. Es mi propuesta más adelante, de que la gente podría vivir en Chacas, ¿no? Uh-huh. Podría crecer un poco más, y más allá de eso, por ahora, es realmente promover y hacer turismo con Chacas, uh-huh. ¿No? Porque yo sé que quizás seguro me voy a beneficiar yo, sin embargo, el turismo es una máquina de progreso que a mi pueblo le va a traer, le va a ayudar muchísimo. O sea, cualquier persona va a tener oportunidad de emprender, de hacer un negocio. Entonces, mi rol ahora es hacerle ver al mundo lo bueno, lo bonito, lo hermoso que es mi pueblo. Muy bien. ¿Y manotas? ¿Qué chuata y achacorjequi? Mamá, ande y kunabon y achacuyaro. Y achacuro, hombre, cangapito, que chuat parleika no yurikuro. Muy bien, muy bien. Sí, la mayormente de nuestros amigos aprenden el quechua en sus padres y pues de una forma muy del hogar, ¿verdad? Algunos ya como nosotros aprendemos de una forma más académica, pero la verdad es resaltable cómo muchos jóvenes hoy en día como Edinson tienen todavía esta visión de no tener vergüenza de hablar nuestro quechua. Y así debe ser. Y con él vamos a tener la secuencia de quechua más adelante también. Y un dato es que por ejemplo, en Chacas, bueno, si vamos a hablar más adelante, lo dejamos más adelante, pero un dato es que yo aprendí primero quechua y seguro he escuchado algunas cosas de mis hermanos que ya iban al colegio y eran mayores que yo, que hablaban español, pero sabía unos conceptos que hoy en día sabría del italiano gracias a los italianos que hay en mi pueblo, uh-huh. Pero el español lo aprendo recién en el jardín, en la escuela. Entonces yo entraba al jardín, en la escuela, hablaba mi quechua, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos a hablar poco a poco el español combinándolo con quechua y por eso le llaman cancha con mote, lo decimos. y en realidad nosotros aprendemos primero el quechua, los del campo al menos, claro. ¿No? Porque hay Chacas pueblo y Chacas campo, yo nací en el campo, uh-huh. Y los del campo aprendemos primero quechua y poco a poco vamos introduciéndonos a español gracias a la escuela, ¿no? Gracias, colega. Sí, hablaremos de eso también en breve, no te preocupes. ¿Qué otros distritos, aparte de Chacas, componen la provincia de Asunción? Dato. Chacas, la provincia de Asunción es la provincia más pequeña de Ancash. De Ancash, ajá. Entonces, solo tiene dos distritos, que sería Chacas y Acochaca. Un pueblo, el puerto chico de Acochaca. El puerto chico de Chacas es un distrito justo entre San Luis y Chacas. Un pueblo muy pequeño, pero lo consideramos un distrito. Solo Chacas y Acochaca. Entonces, Chacas capital de la provincia, obviamente. ¿Qué personajes han cumplido o vienen cumpliendo un papel importante en la historia contemporánea de Chacas? Hablamos de cantantes, escritores, gente que de la zona neta que ha resaltado por su trabajo en diversos campos. Perfecto. A ver, lo primero, el más grande, ¿no? El hijo predilecto es Padre Hugo. O sea, él ha sido un personaje no solo económico, no solo espiritual, porque es sacerdote. Ha sido un personaje social, ¿no? Ha hecho un cambio social, ha hecho un cambio económico, obviamente, en muchos aspectos. Entonces es el hijo predilecto. Ahora, como les comentaba hace un rato,
Si uno lee la historia un poco, seguro es antes, los profesores han cumplido un rol muy importante. El profesor Manuel Suárez Juárez, si no me equivoco, este personaje era de Ayacucho y él era un profesor muy resaltado de la, bueno, este va en la San Marcos y este va también en la Villarreal. Termina y le dan como una misión de ir a Chacas, ¿no? Así pueblos, así hoy en día como hay el serum de las enfermeras, antes yo tengo entendido que era como, tú terminabas de ser profesor, mira, te mandamos a este lugar, ¿no? Entonces tú ibas y cumplías tus primeros años. El profesor llegó y vio el potencial de Chacas, es el primero, que yo creo, de lo que he estado leyendo, es la primera persona que ve la visión incluso del turismo. El profesor, muy aparte de ser profesor, lo que hizo fue pues ayudar en muchos aspectos, porque antes los profesores, como te digo, cumplían un rol más allá de ser profesor, un ámbito social, económico, ayudaban, hacían faenas, organizaban, o sea, eran líderes del pueblo. Entonces el profesor lo fue, y esta persona visionó lo que un día podríamos tener el hospital, lo que un día podríamos tener la carretera. Dijo, mira, Chacas, el día que tenga la carretera, el día que tenga un buen hospital, el día que tenga un buen colegio, unas buenas escuelas, Chacas va a estar preparado para tener un pueblo que sea un centro de turismo cultural, vivencial y ecológico. Entonces, el sueño del profesor hoy en día se podría estar cumpliendo tal vez con mi rol y el rol de muchas personas. Entonces, profesor Manuel Juárez. El profesor Luis Godofredo Montoya, justo estos días iba a visitarlo, como estaba un poco mal, no he logrado visitarlo, tampoco he querido ponerle en riesgo al profesor, ¿no? Es un profesor que no es de Chacas, sin embargo, ha cumplido, o sea, un rol muy importante, ¿no? Igual que el profesor Manuel, ahí está el profesor Noriega. Ahora, actual, quizás no tenemos profesores tan resaltantes. El profesor Manuel Roca es una persona muy intelectual, muy preparado. Y también, por otro lado, yo considero personajes muy importantes empresarios que resaltan de Chacas. Entonces, se sorprenden cuando digo, el hornero es chacasino. Uh-huh. El hornero es conocido pues en todo el país y en Lima. Está el señor Limón también. Y quizás no se debería mencionar solo por persona, y se debería mencionar quizás la OMG, que es la Operación Mato Grosso que fundó el Padre Hugo, porque es todo un grupo. Y lo otro es el centro representativo de Chacas. Uh-huh. Ellos han cumplido un rol en la historia de Chacas impresionante, más que los alcaldes, más que los políticos. Han hecho obras gigantescas, han gestionado obras titánicas y se merecen de verdad ser héroes de Chacas. Muy bien, vamos ahora a observar un video, por favor, producción. Hay un video sobre Chacas, vamos a verlo un momento, mientras hacemos unos ajustes aquí en el estudio. Vamos, Nemesio Montalvo, con ese violín pa' todo Campas. Pillarama y yarama y callamama, chingichin ya pa' quisga chacaman callanta. Pagasta con atacas que curcullar char, tu mamita llaman cutipa y catema. Pillarama y yarama y callamama, chingichin ya pa' quisga chacaman callanta. Pagasta con atacas que curcullar char, tu mamita llaman cutipa y catema. Charrurincho puno cocholita ga, allí camacho puno shumuni mangara. Allí camacho puno skatipepi, almo andara faltan ni mangara. Un saludo para familia Tapur. Baila, baila. Y cabra rurrincho puno cocholita ga, allí camacho puno shumuni mangara.
pan ya pancho punos catitepis allí en hotel pan apa meni mangara y cuya una papa tanto un huello una papa tanto y chita catun tanitepis y tacata gorda tanitepis cuya una papa tanto un huello una papa tanto y chita catun tanitepis Cata gorda tan y pepe. Después de haber visto este video de las bonitas tomas del pueblo de Chacas, mencionamos a nuestro segundo auspiciador, R&E Arquitectura e Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, quien ofrece servicios en arquitectura e ingeniería, planos, estructuras sanitarias, eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado 3D, entre otros más, y también en gestión, como subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción y acumulación. Pueden contactarlo al número 913-137-846. Muchísimas gracias, R&E Arquitectura e Ingeniería. Edinson, ¿cómo influye la presencia del padre Hugo de Sensi en el pueblo de Chacas? Padre Hugo, demasiado. Demasiado. Uh-huh. A ver, empecemos. Chacas es conocido, por ejemplo, un lugar, un pueblo muy limpio. Uh-huh. Un pueblo arquitectónicamente, pues creo que es potencia de todo Ancash, ¿no? Y sus calles y el crecimiento de Chacas, a diferencia de otros pueblos, se puede decir el crecimiento es muy ordenado. Uh-huh. Y tú puedes llegar a cualquier casa que su fachada exterior podría ser una teja o una simple casa de bebé. Y te vas a sorprender cuando entres a las casas lo bonito que es adentro, lo artístico, ¿no? No es que se dan el gran lujo de comprar el mejor material, se dan el lujo de usar su arte que ha dejado el padre Hugo. Entonces, por el ámbito el del orden, del arte que le enseñó, o sea, Chacas es muy ordenado. Seguro no todos, sin embargo, esta misma cultura está ahí. Ahora se está valorando aún más a los artesanos. Antes los artesanos han estado como que saliéndose, dejando sus trabajos, dedicándose a otra cosa, y hoy en día están volviendo, están valorando más. Entonces, por ese ámbito. Por el ámbito económico es muy obvio, es un milagro económico gracias a los social business que lo llaman en otros países, que podríamos llamarlo como un negocio social, donde sí se paga ciertos servicios como luz, bueno, luz que lo maneja la OMG, pero no hay ganancia, ¿no? O sea, es algo muy distinto. Una empresa tiene su ganancia y estos social business han hecho que pues el padre Hugo económicamente a Chacas lo lleve arriba. Económicamente es un milagro económico que incluso han tratado de estudiar los turistas que vienen. Yo me acuerdo cuando era aún más pequeño, llegaron turistas de Japón, seguro escucharon de Chacas, y comenzaron a hacer la entrevista con una visión más empresarial, ¿no? De cómo podría aplicar esto a mis empresas. Ahora, socialmente, Chacas es el pueblo más tranquilo, es el pueblo más pacífico que yo conozco. No es porque sea mi pueblo, es porque, al menos de los pueblos que yo conozco, o de los lugares donde he vivido, es el pueblo más tranquilo. Donde que, como le digo, a veces a los turistas vienen y tienen miedo de dejar su carro en la calle, su moto. Entonces yo le digo, mira, si tú pierdes tu billetera en la calle, recuerda que mañana va a estar con 10 soles más allá. Es una forma de decirle que Chacas es un lugar muy tranquilo para vivir. Hay una fiesta y seguro va a haber una pelea tranquila. Pero no vas a llegar, no vas a ver en Chacas, no vas a escuchar una noticia donde dices, no, en Chacas se mataron. Como sucede en otros pueblos.
Entonces, eso no es que viene de la nada, es que realmente ha influido mucho la actitud del padre en Chacas. Uh-huh. Entonces, se podría hablar mucho más, pero es eso, o sea, el líder ha influido en muchos aspectos de Chacas y eso uh-huh. es lo bonito. No, seguro hay cosas negativas que podría decir la gente, pero rescatemos lo bueno. Y hay mucho que es lo bueno. Ahora, hablando un poco sobre la parte cultural, ¿qué festividades resaltantes se celebran en Chacas? Festividades. Ajá. A ver, empecemos desde enero. Enero, lo primero que encontramos es la Bajada de Reyes, ajá, que es el 6 de enero. Es una festividad muy, muy típica de Chacas. Uh-huh. Seguro lo podemos detallar en otro momento. Después encontramos enero, ya, bueno, entran los carnavales, según a veces las fechas cambian. Y los carnavales, que son las yunzas, ¿no? Y lo realizan en cada caserío. Entonces, cada caserío tiene su santo, tiene alguna devoción y en la cual lo realiza, ¿no? Típico de echarse el talco. Es jugar con agua y la roncadora, que está, ¿no? El baile, y lo tumban la yunza y agarran las cosas que hay. Después viene la Semana Santa. La Semana Santa dura una semana normalmente, todas las noches. Después ahí se cocinan los platos típicos también. Y también particular, igual, termina con el sábado, con hacen el Judas Iscariote, lo fabrican de trapos y terminan pues robando cosas, imponiendo a la gente que le regalen cosas con el Judas, lo ponen en un burro, algo muy típico de Chacas. Luego está enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio. Bueno, decirte que cada pueblo tiene su santo y ahí pues en cada pueblo, por ejemplo, San Pedro, ¿no? Se celebra tal fecha, San Juan se celebra tal fecha. Entonces todo el año, ¿no? Casi todo el año. En Chacas siempre va a haber fiesta. Entonces, ahora, pero resaltantes, obviamente que el principal es el 15 de agosto, la Virgen de Asunción, que en quechua de cariño le decimos Mamayo. Y el 15 de agosto dura desde el 13, que es el rompe, y terminaría el 22 con la subida de la Virgen. Después, el fin de año, encontramos la Navidad, encontramos el aniversario, el 27, 28, 29, y terminamos con el Año Nuevo. La Navidad, igual, Chacas tiene lo propio, las festividades religiosas, es una combinación en Chacas, porque es particular todo lo que hay, es una combinación ancestral, que sería de nuestra zona, y una combinación del italiano, ¿no? Del extranjero que ha traído el padre Hugo. Entonces, es una combinación muy particular que en otros lugares no vas a encontrar. Dentro de estas festividades, ¿qué danzas se ejecutan para de repente homenajear o venerar a los santos o otras de repente manifestaciones artísticas que se lleven a cabo? En las fiestas patronales, me olvidaba decirte en el anterior, la fiesta de San Miguel Arcángel, que es uh-huh. en Chinchurrajra. Uh-huh. Es un pueblito donde habrá pues cuatro familias. Es tanto la devoción que vienen, o sea, es el 15 de agosto es la fiesta principal, obviamente, en Chacas. Pero, por ejemplo, el nivel, la cantidad de bailes, que lo llaman pachacas, la cantidad de bailes que hay en San Miguel es más incluso que en el central de Mamayo. Entonces hay una devoción muy grande, eso me olvidaba decirte. Ahora, los bailes, lo principal, la joya de nosotros es el mozo danza. El mozo danza es una danza guerrera, es considerado patrimonio cultural de la nación en 2019 y he visto incluso ya bailando en universidades. Después está también se baila el paya, que ustedes también lo tienen, ¿no? Se baila el paya, se baila el anti, la huanquilla, se baila el quillayu, que ahora se está perdiendo, se baila, después ahora último está bailando mucho la shak, ya sé que no es propio de nosotros, y también se ha acoplado. Hay los negritos, es bastante como muy particular, los negritos, las negritas. Ahora, los negritos se baila no solo en las fiestas patronales, se baila con otro tipo de vestimenta, o sea, negritos, pero vestidos de celeste y blanco, bailan no con sonaja, porque, por ejemplo, en las fiestas patronales el negritos bailan con sonaja y otro tipo de vestimenta. Pero en Navidad y en la Bajada de Reyes, no, la Bajada de Reyes, no, perdón, en Navidad se baila negritos con otro tipo de vestimenta y con capanas. María. Ajá.
Qué bien, qué bien. Sí, bueno, hay una diversidad de danzas que, bueno, que resalta un poco sobre la cultura de Chacas. Y sí, sin olvidarme, he visto también que bailan en Huari, solo que cambiaron de nombre en Chacas, no en Chacas mismo, sino en un pueblo de Chacas, que es justo a la entrada de cuando vas de Huaraz, se llama Huayin. Ahí, particularmente solo en ese lugar, bailan una danza que se llama Ucha Danza, o en otros lugares lo llaman Puma Danza. Se visten de lana de oveja, ponen sus chacapas y con roncadora. Es un baile muy hermoso, también un poco guerrera, y muy, muy particular en Chacas. Y se está perdiendo, por ejemplo, es el 15 de noviembre, si no me equivoco, su festividad Santana. Y este año no se ha bailado. Yo he ido incluso a buscar para ver, no se ha bailado, lamentablemente, es quizás por la pandemia, pero es un baile muy hermoso que se debería valorar aún más. Muy bien. Si hablamos ya un poco de la parte de naturaleza, ¿qué podrías contarnos respecto a los recursos naturales de Chacas? ¿Cuáles son? Y por favor, producción, vamos proyectando la foto número 3, por favor, para ir un poco explicando lo que hemos preparado junto a Edinson el día de hoy. Vamos a... No, la 4. 4 entonces. Me voy expresando. Sí. Con respecto a la parte ecológica natural... La parte ecológica natural de Chacas, realmente yo mismo he sido y me he sorprendido de lo que mi pueblo poseía. No había, antes de la pandemia, no me había fijado de qué tanto teníamos. Resumiéndote, no he visto un pueblo que cuente con más de 50 lagunas. 50 lagunas. Más de 50 lagunas. He ido contando en Google Maps, he llegado yo mismo casi a todas ya. Con decir que es grande geográficamente Chacas. Y no es fácil de llegar a todos, ¿no? A veces hay dificultades. Nevados, no les he contado, también tenemos muchos nevados. Seguro no lo tenemos gigantes como lo tiene Yanama, Huaraz. Sin embargo, tenemos muchos nevados. Y el padre Hugo justamente se queda en Chacas. Su historia es porque él viene de los Alpes. Un dato curioso, él era devoto de Mama Ashu, en un pueblo donde había nevados y había pues mucha naturaleza. Y el padre Hugo escoge Chacas porque tenía lo mismo. Tenía Mama Ashu, o sea, la Virgen de Asunción, y tenía los nevados, las montañas, y es por eso se queda supuestamente a descansar, ¿no? Y pasar su vejez aquí en Chacas, y después viene toda la historia, y por eso escogió. Entonces, esa es la naturaleza, se habla de la naturaleza y no se puede dejar de hablar también del Padre Hugo porque ha promovido mucho esa parte. Dentro de las fotos que más o menos me enviaste, tenemos esta foto, Edinson, que es la catarata Mamita Lourdes. Sí, sí, esa es una catarata que está muy cerca a Chacas, a la entrada, si es que vas desde Huaraz, o a la salida cuando ya sales desde Chacas, estaría caminando 10 minutos, con carro ya 2 minutos. Uh-huh. Es una catarata muy particular, no sé exactamente cómo se llaman esos árboles. Nosotros desde pequeño hemos ido, pues es una gruta donde que antes se usaba para rezar, la parroquia lo usaba. Sin embargo, poco a poco, por la belleza natural que tiene, lo han ido usando pues para ir entre parejas, entre amigos. Es muy natural encontrar en este lugar un tú y yo, su corazoncito y el nombre de alguien. Hasta de tu ex vas a encontrar tu nombre ahí. Entonces, es un lugar muy particular. El agua sale dentro de las rocas. Uh-huh. Tú vas subiendo, eso se escala. Claro, no todo el mundo lo puede escalar, los jóvenes lo hacemos. Y vas escalando y esa agua se termina. Ajá. No es que viene un canal y de ahí cae. No, esa agua sale de las rocas y va cayendo entre esas raíces. Y esa caída, eso tendrá pues casi 100 metros aproximado. Entonces, y no es mucha agua que cae, casi en polvo. Y eso le da un toque muy especial. Y lo cerca que está de Chacas, ¿no? Y hay una gruta y el camino hay que mejorarlo. Sí, estamos en ese proyecto justo con un amigo. Porque eso es un lugar privado. Entonces seguro vamos a hacer cosas muy lindas con ese lugar. No aprovecharnos, sino promover mejor, claro, ese lugar, ¿no? Uh-huh. La siguiente foto, por favor, producción. Laguna Cangaragá. Cangaragá. Uh-huh. Esa es la laguna turquesa más fácil de llegar de Chac. Está justo pasando la Punta Olímpica, el túnel de la Punta Olímpica. Hay una laguna que se llama Laguna Belaunde.
Y de ahí a la siguiente curva hay un camino ya hecho y donde te lleva a esa laguna, caminando 10 minutos, a paso lento. Es una laguna muy hermosa, esto lo tomé desde arriba, en la parte de arriba hay un mirador de donde se ven tres lagunas, Belaunde, Cancargá y el de abajo, el de Yanarrajo. Entonces son lagunas muy sencillas de llegar, porque no todo se puede llegar con carro, ¿no? Claro. Siguiente, por favor, Laguna Librón. Es la joya de los conchucos. Uh-huh. Así lo hemos llamado y queremos promocionarlo con ese nombre, es la joya de los conchucos. Esa no es solo la laguna, obviamente. Ahora seguro vas a pasar la siguiente foto, se complementa, pásalo. ¿Cuál es la siguiente? Es el Mirador Siete Esmeraldas. Ya. Foto, por favor, producción, foto 13, 14 y 15. Ya. Eso. Ese es Librón, mirada desde el mirador. Ver vista desde el mirador, es la segunda laguna más grande de Chacas, y obviamente con mayor belleza, según no yo, sino según todos los que han visitado. Claro. Si das cuenta, ese es un mirador. Yo me sorprendí, yo conocía el Librón, justo el anteaño pasado fui con unos amigos y me quedé muy admirado, no solo por el color de la laguna, la belleza que tiene, sino por lo que le rodea y el camino que hay que ir hacia Librón. Disfrutas desde el inicio, ¿no? Hay mucha fauna, flora, y cuando llegas está rodeado de gigantes nevados, el nevado más grande de Chacas, que es Huaycán, está debajo de Huaycán, ese es Huaycán que se ve, gigante, y está al lado de Copa y Copac. Y cuando tú subes, y eso yo no es que he descubierto, sino es quizás de las primeras personas que he logrado tomar una foto y difundirlo por las redes sociales. Cuando yo he subido de curioso, porque he estado andando por todos esos lugares, porque yo en el mapa veía varias lagunas. Y si subo ahí, ¿habrá alguno donde se ve varias lagunas? Y subí, yo me quedé, dije, voy a dedicarme a turismo. Ese es mi lugar donde yo decidí, no, voy a dedicarme a turismo, porque esto tiene que conocerlo el mundo. Y a todas las personas que he llevado, no hay que compararlo, sin embargo, quizás podemos comparar el potencial que pueda tener. Waiwash es un lugar claro. De mucha afluencia turística, y las personas que han llegado a ambos lugares me dicen, Edinson, tú no tienes nada que envidiar con tu pueblo a Waiwash. Tú tienes lo tuyo y acá hay mucho por hacer, trabaja en lo que estás trabajando, porque este es el mejor lugar de todos los trekkings que he hecho. Uh-huh. Llegan a Librón y comienzan a compararte con 69, claro. Con Parón. Uh-huh. Cuando llevas al mirador ya, o sea, ya no te comparen, dicen, no, este es el mirador, uh-huh. ¿no? Entonces, yo creo que en la belleza natural Chacas, este es su máxima expresión. Un mirador, o sea, la foto no se logra ver bien, obviamente, no he tenido la mejor resolución. Se ven siete lagunas turquesas, hermosas y principal. Y esta laguna que se va a este lado, a la parte derecha, es una laguna tiene una forma de corazón. Y o sea, muy particular, al frente está la laguna Huaycán, y es muy hermoso, muy hermoso. Yo te puedo hablar una hora de esto porque he llegado a todos los lados, a todas las lagunas de ese lugar. Muy bien, vamos a mencionar, por favor, producción, a nuestro tercer auspiciador, Corporación Motor Show, por favor. Vamos a proyectar la mención. Corporación Motor Show cuenta con más de 15 años en el mercado. Son importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas. Están buscando además distribuidores a nivel nacional, y si cuentas con un capital, te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al número 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show, por acompañarnos en esta temporada 2022. Pasamos, por favor, ahora a la foto número 10, Laguna Patarcocha. Vamos proyectando, por favor. ¿Qué nos puedes decir de aquella laguna? La laguna que todos conocen. Uh-huh. Todos Chacas conocen la Laguna Patarcocha. Mientras he ido promoviendo, siempre me han dicho, yo lo único que conocía es Laguna Patarcocha. Uh-huh. Obviamente es por la cercanía, está muy cerca, uh-huh. y hay carretera que llega hasta media hora antes. Entonces a veces se van en moto o en una camioneta y llegan caminando media hora. A diferencia de otras lagunas, hay que caminar más, hay más y más pendiente. Entonces... aparte, esta laguna tiene una casa campestre que no se ha usado, incluso tiene botes. Uh-huh. O sea, quizás belleza, comparando con otras lagunas, seguro no tiene tanto en sentido de belleza para aprovecharlo. Sin embargo, se puede aprovechar mucho porque es cercano, ¿no?
seguro más adelante se puede hacer un proyecto de sembrar truchas, hacer pesca, uh-huh, hacer algún deporte. Como es cercano, un fin de semana una familia podría quedarse. Es una, uh-huh, propuesta muy interesante también Patarcocha. Para los que son de Chacas, la Patarcocha no solo es la Laguna Patarcocha. Arriba de Patarcocha hay como 4 o 5 lagunas más que también son muy hermosas. Sobre todo el Huejarón Gocha. Es una laguna turquesa verde, muy hermosa. Seguro, uh-huh, está más adelante las demás. Uh-huh. Sí, vamos por favor producción a ver ahora las fotos de túnel de Punta Olímpica 16, 17, 18 para que nos puedas comentar sobre este lugar interesante entre el camino a Chacas. Sí, uh-huh, creo que lo han asociado mucho a la Punta Olímpica con Carhuaz. Uh-huh. Y es cierto, compartimos, está el túnel está entre el límite de Chacas y Carhuaz, lo compartimos. Sin embargo, yo le daría más crédito a Chacas porque es quien gestionó esto. Uh-huh. Esta es una obra titánica de los chacasinos y sobre todo pues de los líderes que han estado desde el inicio. Ese es el Punta Olímpica en temporada de nieve. ¿Qué temporada es? Normalmente, nieve, lamentablemente no es como de esta fecha vamos a tener nieve. No es fijo. No es como en Europa, he leído y por los amigos que me cuentan que desde esta fecha este es un cambio muy drástico. Bueno, en Chacas no, y en todo el Perú no, por el tipo de geografía que tenemos, se da inesperado, pero sí se dan siempre, desde diciembre hasta marzo. Es frecuente, de noche a la mañana empieza nieve. Entonces, y hay días pues donde que de verdad se vuelve una como una película. O sea, la nieve hasta tu rodilla y es hermoso. Claro, es peligroso, seguro, pero para, uh-huh, el que lo sabe disfrutar, claro, mira eso. Sí. Es una foto. Sí, es muy bonito. Claro, lo que tú dices es verdad, porque yo fui a Chacas en diciembre y no había nada. No había, claro, nieve. Eso, claro, eso no es es que. Pongo un TikTok donde que se ve, pues, ¿no? Claro. Y he tenido TikToks muy virales donde que comienzan a decirme, yo he ido, nunca he encontrado, ¿en qué fecha? Sí. Ah, vale, es difícil decirle la fecha. Claro, y a la semana recuerdo que, es más, era tiempo de lluvias ya, estaba lloviendo en Chacas, pero no había nieve. A la semana estaba full sol, la zona de Ancash, y a las 2 semanas con unos amigos también fueron, pero ya estaba, como tú me dices, de nieve. Entonces es bastante irregular. Sí. Vamos a un poco, me gustaría que me cuentes un poco la historia del túnel de Punta Olímpica, cómo es que este túnel aparece, cómo lo gestionan, quién de repente es quien impulsó esta obra. Claro, mira, muy aparte de hablar de la Punta Olímpica, a mí me gustaría hablar de la autopista, claro, de la carretera de Carhuaz Chacas. Sí. Claro, esa es creo que la ingeniería más grande que existe en Chacas, uh-huh, considerado como el túnel más alto del mundo, un túnel trasandino, ¿no? Uh-huh. Un túnel trasandino más alto del mundo y el segundo más largo, creo que en Turquía, no me acuerdo, en un país europeo, el 2019 logran hacer uno más largo. Entonces ya no hemos perdido de ser el más largo, pero aún seguimos siendo el túnel trasandino más alto del mundo. Entonces es muy sorprendente, una ingeniería de muy alto nivel. Seguro hay muchas críticas políticas, pero tenemos lo que tenemos gracias a la gestión de las personas. Bueno, si me hablas de cómo es la historia, como te dije antes no teníamos acceso. No teníamos acceso ni de trocha carrozable y menos de pista a Chacas. Y todo era a pie. Y te cuento que la carretera a Chacas no se ha hecho todo a máquina, se ha hecho a mano. O sea, se ha hecho a grandes faenas de chacasinos, de campesinos, quienes han luchado tanto en frío, en lluvia, caminaban lejos, hacían sus campamentos. Cuando tú de verdad lees la historia de esta carretera, se te caen las lágrimas de cómo lucharon, o sea, de cómo de verdad teníamos líderes que hacían todo esto. Padre Hugo llega y obviamente ayuda muchísimo, junta dinero, da su personal, el centro representativo de Chacas. De verdad, ellos han hecho mucho por Chacas y han gestionado obras. Esto no se hizo con un alcalde. Claro. Esto no se hizo con un alcalde. No. Definitivamente no lo hizo un alcalde, seguro apoyo, pero no lo hizo un alcalde. Esto lo hizo Centro Representativo de Chacas, Ayuda Cáritas, Padre Hugo y sobre todo la población que siempre estuvo en faenas. Y claro, por el lado de Carhuaz sí entran con maquinaria. Entonces ya lo junta. O sea, avanzaban de Chacas y avanzaban de Carhuaz. Y con decirte, el primer carro
el primer carro que llega a Chacas no es cuando había este carretera. Llega cuando aún no había carretera, lo ensamblan en Guayi, en un pueblito de Chacas, y ya se visionaba, ¿no? De que un día, justo cuando lees esto, se visionaban que un día va a llegar carretera, entonces hay que hacer la calle más grande, y se visionaban, y porque tenían un sueño. Y en el 2012 llega la autopista, gracias seguro al Cano Minero, que había dinero, sí. Y se cumple el gran sueño, ¿no? Hoy en día podemos decir, Chacas, ahora pasan pues todo con Chucos por Chacas, y es un centro comercial donde ya se puede hacer mucho movimiento, se puede hacer muchos negocios muy interesantes gracias a esta autopista y obviamente el turismo. Claro, tenemos, Edinson, algunos comentarios en Facebook y estamos por terminar la entrevista para pasar a la secuencia de Quechua y terminar con nuestro programa. Bueno, Juana Cacique Tarazona dice, mi Chacas querido. Y igualmente para ti, Edinson, felicitaciones por presentarte aquí en nuestro programa. Bueno, Manuel Alejandro Morán Carrión, un saludo especial a mis hermanos marquinos y gracias por compartir el programa. Un saludo a ti también, Manuel, gracias. Josué Norabuena Yanak, nuestro amigo que nos sigue desde Huaraz, Llamé Yamtete, dice, está muy bien. Agrupación Antiruna Chacas Sapcha, saludos al señor Marino Sainz, qué bueno que hayan tomado su canción en esta entrevista. Igualmente Usha Rurincho, Punuco Cholitaga. Daniel Cabana, Chacas, pueblos de mis recuerdos, lugar de hombres y mujeres hospitalarios, saludos desde Huaraz, Ancash. La frase de Cornelio Aguirre. Repítela, porfa, con... Por sus hermosas mujeres. Muy bien, sí. Bien, Edinson, tenemos ya las últimas preguntas porque el tiempo nos gana, así que vamos a saltar algunas de las que teníamos preparadas. Sí, me interesa mucho la parte arqueológica. ¿Existen sitios arqueológicos en la parte de la jurisdicción de Chacas? 30 sitios arqueológicos considerados patrimonios culturales. Uh-huh. Y hay más. Tengo una amiga, se llama Orfelinda, un saludo por Orfelinda, que justo estamos haciendo el inventario de Chacas, justo hemos empezado la semana pasada, y ella está a punto de terminar su carrera de arqueología, y muy apasionada, creo que la persona más informada de arqueología en Chacas. Uh-huh. Y me ha estado haciendo ver unos puntos de coordenada como muchos, o sea, 30 son considerados reconocidos y obviamente no es que se ha hecho un trabajo de reconstrucción. El único que se ha hecho gracias a la OMG, al Padre Hugo, es el Guajramarca. Guajramarca está por encima, antes de llegar a Chacas, el pueblo de Guayín, antes de Guayín hay que subir una hora, un aproximado de una hora y se llega. Es el único sitio donde se ha hecho una reconstrucción, donde que es muy notable, porque a los ojos de un arqueólogo puedes ver mucho, pero a los ojos de una persona común y corriente hay que explicarle. Entonces con una reconstrucción se puede decir, mira, este era el monumento, aquí se sacrificaban personas, y eso, y eso, y eso, es bonito. Al frente de Guajaramaica hay otro muy conocido, acabo de olvidar el nombre, Y ese lugar también tiene mucho, o sea, me refiero mucho a que aún se nota, ¿no? Se nota ciertas reconstrucciones, ciertas chulpas, ciertos muros. Uh-huh. Y yo creo que el más, y por el comentario de Orfelino también, yo creo que el más resaltado de todo es Riguay. Riguay ya pertenece al otro distrito de Chacas, igual pertenece a Asunción. Se encuentra en Sapcha, a una hora y media, dos horas caminando a paso lento de Sapcha, un camino muy ligero. Creo que es donde los muros aún son más grandes. Lamentablemente la situación de la arqueología es el tema de los vaqueros, como en muchos lugares es el tema de los vaqueros. Es prohibido, obviamente, sin embargo nadie lo hace respetar. Uh-huh. Creo que hacer una inversión para una reconstrucción es bastante y muy poco rentable, ¿no? Quizás el inventario ayude bastante porque de alguna forma la Iniciatur puede destinar algún dinero, porque tenemos lugares muy interesantes según lo que me comenta mi amiga, en diferentes épocas. Y si comparamos con Ilcabaín, con Chavín, o sea, historia, o sea, para el que entiende todo eso, es también muy potencial, ¿no? Claro, una vez que se hace el inventario de recursos turísticos, la clave es identificar unos cuantos que tengan el potencial, claro, más,
más fuerte para la zona, que de repente sea más viable, porque no todo recurso turístico es turístico. Entonces, la clave ahí es identificar los que ustedes consideren más convenientes y enfocarse en eso, y una vez que está eso ya potenciado, incluir a otros, que esa rentabilidad pase a los demás. Sí. Efectivamente. Vamos a ir finalizando nuestra entrevista. Edinson, por favor, coméntame cuál es la situación del quechua en Chacas. Muy buena, en sentido de que se ha vuelto a valorar. Se ha vuelto a valorar el quechua. Cuando tenía 10 años, 12 años, la gente se avergonzaba de venir a Lima y hablar el quechua. Bueno, yo me vine a los 14 años. Antes de terminar, a los 13 años me vine de Chacas, no he terminado mi colegio en Chacas. Cuando yo me vine, aún se notaba ese sentido de tener vergüenza, ¿no? Cuando entré a la universidad, igual, aún había eso como que la presión social misma, ¿no? Ah, mira, hablando su quecho, serranito. Y aún yo mismo no puedo negar que como que me sentía todavía incómodo, claro, hablarlo. Uh-huh. Hoy en día, se nota, las redes sociales en ese año ya había, y no es que tú encontrabas una publicación muy lujosa de presumir tu quechua. Claro. Entonces, yo digo, ¿por qué se está valorando? Antes era una vergüenza, se puede decir, ¿no? Hoy en día, escribir, hablarle en quechua en las redes sociales es un lujo. Claro. Sí. Porque te dicen, enseña, ¿no? Un poesía en quechua, ¿no? Entonces, es... por ejemplo, mis amigos o a veces los turistas que llegan me dicen, mira, un poesía en quechua. O sea, ya se dan el lujo de querer escuchar el quechua, ¿no? Entonces quiero aprender, enséñame cómo se dice. Incluso yo tengo un plan, cuando más adelante, pues, seguro voy desarrollando un turismo vivencial. Entonces un turismo vivencial que dure 2-3 días. Entonces se le da una clase de una hora, media hora, de claro, cosas básicas, sí, para que se relacione con la gente de las tiendas, ¿no? Al menos decir cuánto cuesta y qué te cuesta, ¿no? Entonces, o sea, al menos un saludo. Y entonces y ir enseñando nuestra cultura de esa forma a través del quechua. Entonces, en ese sentido de valorarlo está muy bien. Sin embargo, el problema vendría siendo quizás la escritura. Personalmente he estado aprendiendo algunas reglas de la escritura y siento que me falta bastante. Debería aprenderlo, voy a aprenderlo. Y por otro lado, hemos españolizado demasiado. Demasiado, ¿no? Cuando escuchas a los mayores, nuestros mayores, mayores de 60, 70, ellos sí hablan el quechua, ¿no? Ellos aún hablan, ya no es tan españolizado como mi época lo hace. En mi época es, creo que el 50% muy españolizado. Claro. Ese sería el problema, ¿no? Sí. Ya para ir terminando, Edinson, ¿cómo surgió la iniciativa de crear la página Chacas Perú? Igualmente, ¿cómo sucedió lo propio con el merchandising, con todo lo que nos vienes lanzando, que son los polos? Sí. Chacas Perú, en realidad, bueno, lo puse porque puede pegar muy bien en las redes y sobre todo acoger eso que se llama el tráfico de las redes sociales, ¿ya? Pero ¿cómo nace? Como te digo, antes de la pandemia yo tenía un emprendimiento en Lima y me fui una semana justo antes de la... ¿Cómo es Dios? ¿O cómo es el destino? ¿Cómo es el universo? Que te lleva a cosas. Yo me fui... No por la pandemia, sino por otra situación. Y la pandemia me agarra en Chacas. Y ¿cómo pasó esto, no? ¿Cómo pasó esto? Me quedé con una deuda porque yo tenía un emprendimiento. Con un amigo habíamos emprendido un negocio en el rubro educativo. Y me quedé con una cierta deuda. Y como estaba... Cuando tú tienes un sueño y se te frustra, es bien triste. Entonces estaba como que deprimido y la depresión a mí me ha llevado a caminar a los lugares que antes caminaba, ¿no? Desde pequeño he decidido caminar, pero no he decidido de conocer todos los lados de Chacas. He comenzado a caminar y yo digo, ¿y esto dónde estaba, no? Porque nunca había visto ninguna foto. ¿Y esto dónde estaba? ¿Y esto dónde estaba? ¿Y esto dónde estaba? Entonces comenzaba a caminar. Y en eso yo escuchaba a mis amigos decir, no, que nadie hace nada por el turismo, eso, o sea... Es lo normal, ¿no? De que nadie hace nada y pues quién, ¿no? Entonces, pero hay una oportunidad de hacer algo. Entonces, poco a poco, y como te digo, donde yo... hay dos cosas que a mí me hicieron decidir. Primero, yo soy un emprendedor de por vida. Voy a ser un emprendedor de por vida y lo que me gusta es el mundo empresarial. Y el turismo me encanta también, la fotografía y el arte me gusta. Pero mi vida siempre va a ser de emprender porque ahí es donde yo me siento bien. Y estaba buscando algo que emprender, obviamente. Como ya se había fracasado en mi rubro,
quería emprender, pero turismo, no sé, fotografía, no sé, ese es el no sé de siempre. Pero a mí me hacen decidir dos cosas bien importantes. Uno es la felicidad de las personas. Los mejores recuerdos de una persona son los viajes. O los libros que leo. Lo que pasó con familia en un lugar. Entonces, viene una familia, la familia Lee, que de verdad vino con sus hijos y me hicieron llorar. Porque yo daba todo de mostrarle, de enseñar lo que tenía en mi pueblo y me dijeron, al final, ellos eran cristianos, me agarraron y me dijeron, mira, ha sido nuestro mejor fin de semana de nuestra vida. Y vamos a orar por Edison para que le vaya bien en su negocio. Y dije, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Por darle felicidad a la gente y crear y preparar a Chacas para que de verdad dé felicidad a la gente y que los mejores recuerdos de una persona al final queden en Chacas. De lo que no sea un pueblito más que visitaron, sino un pueblo que les llegue al corazón y se lleven muchas cosas y tal vez se anime incluso a vivir. Y el otro punto fue los potenciales, obviamente. Ver a Mirador Siete Esmeraldas, a mi hijo, no hay forma. Y el comentario que me daban las personas. Yo, para empezar, yo no, o sea, yo he constituido mi empresa, Chacas Perú, hoy en día es una empresa, me ha costado duro. Pero al inicio yo no he cobrado a nadie. Una persona me escribía por las redes sociales y decía, mira, incluso te ayudo a pagar el taxi. ¿Por qué? Porque mi visión es a futuro siempre, de que se pueda hacer algo más que simplemente una ganancia temporal. Porque cualquiera, no, yo te cobro eso, pero no me va a ir porque yo lo que quiero es que cuanto más conozca, hay un momento en que de verdad va a haber pues turismo al 100. Porque mi interés más allá de poder tener una rentabilidad alta con mi empresa es que Chacas, pues todos tengamos la oportunidad de emprender en el turismo. Sí, está. Eso nació así. Y ahora lo de merchandising es para recursearnos, pero también para hacer marca y para que conozcan a través de los polos. Hemos fallado algunos diseños que nos han criticado, por ejemplo este nevado. Es el nevado Balcán, para los que no saben. Es el nevado Balcán que representa obviamente la parte natural de Chacas. La parte de arquitectura y que lo conocen la mayoría por Chacas. Entonces he hecho unos polos de Chacas con la iglesia. Ahora justamente estos días estamos arreglando algunos diseños y vamos a sacar más polos para que podamos venderlo más y para recursear al emprendimiento y también hacer marca. Y lo otro ha sido el Mozo Danza, que también hemos tenido ciertos errores y vamos a mejorarlo. Es el patrimonio cultural de Chacas. Ahora vamos a... La siguiente propuesta es sacar el Rima Rima. ¿Conoces el Rima Rima? Rima Rima Huaita. Huaita. Es la flor más hermosa que podamos tener y vamos a sacarlo uno para mujeres, para hombres y para niños. Muy bien. Y poco a poco seguro haremos gorros, vamos a sacar también esas bufandas que hay, que se pueden utilizar de mil formas. Y poco a poco vamos a ir sacando varias cositas. Y les pido el apoyo, no es tanto para ganar, sino es para hacer marca y para recursearnos el emprendimiento. Porque con decirte, la fotografía en la cual he invertido es cara y eso ayuda mucho a difundirlo. Claro. Entonces sí. Es bueno. Es bueno el apoyo. Y no, ¿para qué? Estoy muy agradecido con mis amigos que me han apoyado. En especial a Omar, a Félix, que me apoyaron con regular, y eso se agradece mucho, ¿no? Un emprendedor a los inicios sufre y seguro más adelante va a haber mucho que cultivar también. Muy bien Edison. Para finalizar, ¿qué mensaje le darías a los visitantes nacionales y extranjeros respecto a visitar Chacas y bueno, Yancas en general? Chacas antes era la plaza, la punta olímpica y su iglesia. Les digo que Chacas es más. Chacas es para quedarse. No es solo para un día, no es solo para un full day. Yo les diría, conozcan Chacas en muchos aspectos y quédense una semana, dos semanas. Más adelante tenemos una propuesta. Incluso para que la gente pueda vivir en Chacas. Hay mil razones para quedarse. Es muy económico vivir. La luz creo que es el más económico que tiene todo el Perú. Pues gracias al Padre Hugo. Y el ambiente es muy limpio, la naturaleza, la gente. Somos muy acogedores por naturaleza. Y les invito no solo a visitar Chacas, les invito a vivir en Chacas. Busquen terrenos en Chacas, les voy a ayudar. Compren antes que suban. Pero eso yo, mi propuesta es de que de verdad vivan en Chacas un tiempo, no solo visiten. Y sí, pues, si no tienen la posibilidad, también visiten, lo conozcan, lo aprendan mucho y...
y lleguen y nos servimos unos vasitos de cerveza. Claro, está muy muy bien. Vamos a mandar ahora, amigos, por favor, a la segunda canción en banda. Vamos a escuchar a la banda Juventud Puquian de Cajatambo y Edinson se queda con nosotros ahorita para iniciar la secuencia de Quechua. Vamos, producción. Sí, no, la Juventud Puquian Cajatambo, el 3 de mayo. Vamos a iniciar ahora con la secuencia de Quechua llamada Quechua Mkansik, somos Quechua. Pero antes vamos a ver ahora a nuestro cuarto auspiciador con su video publicitario, la agencia de viajes Perú a Mil. Vamos a verlo. Waiting on the pavement.
slept on the sidewalk skyline. Perú Mil Travel Agency, agencia de viajes, ofrece venta de boletos aéreos a nivel nacional e internacional, paquetes turísticos, full day, servicios de transporte privado, venta de pasajes en bus, asimismo el transfer o el traslado al aeropuerto. Pueden contactarlo al número 969-298-803 o también al 978-206-453 y también seguirlos en sus redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok como Perú a Mil. Bien, vamos a empezar ahora con la secuencia de Quechua, por favor, producción, proyectamos el material. Es un tema que ya hemos tratado anteriormente en el programa que estuvimos con Azucena Cantarina y quise replicarlo el día de hoy porque tenemos la presencia de Edinson, con quien vamos a interactuar un poco respecto a los saludos y respuestas en nuestro Quechua Central, en la variante Ancash, en mi caso la variante de Huaylas y en su caso la variante de los Conchucos. Nosotros trabajamos semana a semana con el libro Gramática Quechua Ancash Huaylas de Gary J. Parker del año de 1976, un trabajo del Ministerio de Educación que comenzó a recopilar las diferentes variantes peruanas como la de Cajamarca Cañaris, Lamas en San Martín, la variante Ancash Huaylas, Junín Huanca, Ayacucho Chanca y Cusco Collao, que es la variante del sur. Entonces vamos a empezar, Edinson, ¿te parece? Vamos a iniciar con la primera frase. Si yo te pregunto, Edinson, ¿Yameyacu? Yameyam. Yameyacu quiere decir ¿estás bien? Y Yameyacu significa estoy bien. Muy bien. Yameyam. Yameyacu, respuesta. Yameyam. Yameyam. También podría, en caso nuestro, decimos Yameyam Keika. Sí, lo vamos a ver. Claro. Lo vamos a ver. Yameyam. Siguiente, por favor. También otra forma es Aliliacu. ¿Cómo podríamos responder? Aliliam. O también otra vez sería Aliliam Keika. Muy y bien. En nuestro caso, en Cochucos y en Chacas, es más frecuente decir Aliliam Keika. Uh-huh. Muy bien. Y también tenemos lo que tú me comentas en la siguiente, por favor, producción. Imanoya Tajkeka Yanki. A lo cual pueden responder Aliliam Keika. Micrófono, parla. Aliliam, la respuesta sería Aliliam Keika. Nosotros decimos Aliliam Keika. Ah, Aliliam Keika. Ajá, muy Keika. Bien. Sí. Alimanoya Tajkeka Yanki, Aliliam Keika, Yameyam Keika, Aljim Keika, Ajim Ajim. Muchas formas de responder. La A y la Y lo pronuncian como K, ¿no? Como E. E, claro. Ajá, como E. Perfecto. La escritura es como la que ustedes ven allí, es más similar al habla de ellos, pero nosotros con monoptongación del Callejón de Huaylas decimos Keika Yanki, Keika. Así que, pero la escritura es la que vemos allí, así que mucho ojo. Siguiente, por favor, producción. Imataj Jutiki. No, a ver, yo respondí naturalmente Nogapa Jutega Edinson Blas. Edinson. Edinson mi o Edinson. Ajá. Ganan Tapume. Y Gampaga Imata Jutiki. Nogapa Juteka, Josem o Josem Juteka también. Uh-huh. Ah, Nogapa le dicen ustedes, ¿no? Nogapa, claro. Nogapa, la K, que una. Cuando es con una vocal funciona como ga. Gallego, como la G en español. Ajá. Y igual, cuando es al final y no está pues al lado de una vocal, antes de una vocal, funciona como J, sería, ¿no? Uh-huh. Al final. Sí, en nuestro caso es Nogapa Josem Jute. Claro, en nuestro caso es Nogapa. Ga, Nogapa. Bien. Sí. En el caso de ellos te mantiene también el Jutiki, pero sí. Hay otras zonas que dicen Jutiki. También van a encontrarlo en partes de Ancash. Seguimos, por favor. Ajá, me pitaj kanki. Chakas pitam ka. Ajá, él responde chakas pitam ka. Kanan tapume. Y gamga mai pita kanki. Noham marca pitam ka. Marca pitam.
Marca, pidan. Marca el pueblo de... Bueno, marca en realidad significa también pueblo, ¿no? Claro. Pero en este caso, como es el pueblo de Marca, la localidad lo he puesto con C, porque es un nombre propio. Claro. Si yo me refiero a Chacas, Marca, Pitamca, con K, porque sería ahí sí el hecho de enfatizar el pueblo. Exacto. Claro, por ejemplo, a Chacas lo conocen como Chacas, Manca, Carga. Ajá, ya, el que carga la olla, ¿no? Entonces, pero... no, es que eso no es el detalle. El detalle es mis padres, cuando decían me voy a Chacas, o en el sentido me voy al pueblo, siempre decían marca pa' Caibaycanqui. Marca pa' Maibayca, ¿no? Uh-huh. O sea, hijo marca pa' Maibayca, guajita cuidacunqui. Entonces que decía, estoy yendo al pueblo. Entonces marca, ¿no? Eso hoy en día se puede decir que no es tan no usamos mucho, pero los mayores sí, ¿no? Marca pa' Maibayca. Marca para que veré qué hacen, ¿no? Siempre. Muy bien. Seguimos, por favor. Tenemos algunas preguntas más. Mecho y Achanqui. En nuestro caso, nosotros preguntamos dónde vives, Mecho y Achanqui. ¿Ustedes? Sí, igual, Maichota. Ajá. Maichota y Achanqui. Ajá. ¿No? Entonces, el chau, en vez del chau, es el Maichota. Maichota y Achanqui, bueno, Chacas, Marcachomi y Acha, ¿no? Ajá. Canantapume. Y gamga maichota y achanqui. No kalima chomi y acha. Vivo en Lima. Cho, el locativo de en. Chomi doy seguridad y acha, no que vivo aquí en Lima. Siguiente, por favor, producción. Mecho Uryanqui. El Uryanqui, Chacas, por ejemplo, el conchugo significa aporcar. Ajá. Ya. Pero tengo entendido que el huaylas, el uriar, es también trabajar. Trabajar, entonces, así es. Yo podría responder, pues, ¿no? Turismo chomi, uria. Ya, pero el verbo trabajar netamente en Chacas es... Es españolizado, trabajar. Ah, trabajar y algo así. Trabajar. Nosotros sí mantenemos... Oh, arur. Arui. Arur, claro. El bueno, estoy españolizando, ¿no? Aro. Sería turismo chomi, aro. Claro. En vez de trabajar. Pero en huaylas, arui significa cocinar. Ah, ya ves. Sí. Entonces yo también yo podría responder museo chomi urria o guaye chomi trabajo en mi casa, guaye chomi urria, ¿no? Ya depende un poco de la zona geográfica de la que estamos hablando. Seguimos, por favor, producción. Imatajruranqui. Imatata, en nuestro caso usamos a veces decir imatata, ¿no? Alo. Imata también. Imatataruranqui. No sé de dónde viene esa variante, pero decimos sí. Y noga noga turista kunon mi trabaja, podría decir, ¿no? Yo podría de repente decir nokaka universidad cho yachakika. Yo estoy estudiando en la universidad. Gracias. Quechua, creo que me he equivocado, ese es el problema de nosotros que españolizamos, ¿no? Sería nogaga turismo kunawan mi aro, ¿no? Turista kunawan. Ajá, a turista kunawan mi aro. Ajá. En vez de trabaja. Claro. Es español, entonces aro. O en este caso de ustedes diría uria. Uria. Claro. Yo no capis turista kunawan mi uria, museo kunacho. Museo kunacho. Ajá. Siguiente, por favor. Producción. Ahora sí, la despedida, que ya estamos por terminar nuestro programa, ya estamos con el tiempo. Y bueno, yo podría responderte Ewaya. Ewaya, igual. Ewaya. Eso de que sea Warei Kunayaj, Warei Kama, así dicen. Warei Kama. Warei Kama. En nuestro caso, hasta mañana es Warei Yajna. ¿Sí? Sí, Warei Yajna. ¿No tienen el sufijo Kama ustedes? No, no. Wow. Es Warei Yajna. Warei Yajna. Warei Yajna. Oh, Yajna. Ajá, Warei Yajna. Wow. Sí, en el caso de ellos creo que es un sufijo distinto, pero bueno, nosotros tenemos en caso de marca Warei Kama, que es hasta mañana, o Warantin Kama, que es hasta pasado mañana. Supongo que Chacas igual. No te entenderían con eso. Sería Warantin Yajma. Warantin Yajna. Warantin Yajma. Ya, bueno, buen dato ahí cuando vayamos a Chacas. Así que gracias, producción, por proyectarnos esta bonita secuencia de Quechua en Kanchi, que ha sido muy nutrida el día de hoy. Hemos aprendido un poco también sobre la variante de los conchucos y así poco a poco con nuestros invitados iremos compartiendo sobre la misma. Muy bien, de esa forma terminamos con nuestro programa. Muchas gracias, Edinson. Palabras finales, por favor, para... Muchas gracias, en realidad, José. De verdad, para mí esto es un apoyo también, así como un apoyo para ti, tal vez, de promover Chacas, de que conozcan y hablar sobre todo de nuestra cultura, ¿no? Que...
En realidad, yo no podría decir que siempre me ha gustado en sentido de trabajar en eso, pero al final descubrí que sí me gusta, que me encanta mi quechua, que me encanta mi pueblo, que me encanta nuestra cultura. Y seguro el Callejón de Guaylazú y yo de Callejón de Conchucos. Conchucos tiene, o sea, una hermosura de cultura. Una hermosura de cultura que hacer, y Chacas mismo. En final, pues para más síganme como Chacas Perú en Facebook, Instagram y TikTok. En TikTok estamos trabajando bien y es una red muy una red social muy interesante, y pues también pronto vamos a crear un canal de YouTube ahora que vamos a trabajar más con videos. Solo vamos a ir mejorando, y yo recibo siempre con gracias las críticas. Les invito a comprar mis polos, que va a ser un apoyo para lo que estamos trabajando, para el emprendimiento. Ahora estamos trabajando para que Chacas, de verdad, esté preparado por el turismo, gracias al profesor Jesús, el alcalde, que me ha dado el apoyo de hacer el inventario turístico. Ya estamos trabajando, y un saludo para el equipo que tengo. Y pues les prometo que vamos a hacer un trabajo muy profesional, porque estamos trabajando con profesionales. Entonces, eso es lo que les prometo, que vamos a Chacas, lo vamos a preparar y vamos a trabajar para que Chacas esté preparado para el turismo. Muchas gracias. Sigan mis páginas y ahí vamos a ir hablando más. Gracias, Edinson, por venir el día de hoy aquí al estudio. Sé que has venido desde Chacas hace unos días y ya pronto regresas, supongo. Bueno. Así que ya nos encontraremos muy pronto, probablemente en Chacas, cuando vayamos a recorrer por allá. Claro. Una entrevista en Chacas sería otro. Sí, sería otra cosa, sí. Gracias, amigos. Escuchen Marquinhos, por favor. Marca también tiene mucho potencial. Tenemos que empezar a trabajar. Bueno, hay propuestas, pero bueno, también mucho depende de la voluntad de la autoridad. Así que, muy bien, amigos. Nos despedimos con el tema Chacas Plaza en la voz del Cofre de Oro. No me queda más que decirles Eguayá y nos vemos la próxima semana. Eguayá, Guareikuneyajna. Eguayá. Mucha pisa en Managuna, suba tu y se va a cantar. Se ha hecho la cachorra, un gran, no te falte cuya nata. Mucha pisa en Managuna.